Monterrey, Nuevo León, está localizado al noreste de México. Es una de las ciudades importantes del país. El equipo de México Lindo y Querido estuvo en Monterrey y conoció un espacio llamado Central Ficción. Aquí puedes encontrar cómics, exhibiciones de arte y es también el corazón de Ficción Narradores, una editorial que apoya al talento mexicano mediante la publicación de novelas gráficas y cómics. Dono Sánchez es el creador del proyecto, además de ser un gran ilustrador. Conozcamos su historia y más sobre el proyecto Ficción Narradores. Fíjate que no sé exactamente dónde sería el detonante, ¿no? Con esta forma de arte, pero sí es muy temprano. O sea, no recuerdo qué habrá sido lo que detonó esto, pero sí, no sé, desde los 6, 7 años ya tengo yo memoria de, en mis cuadernos en la primaria, ¿no? Al reverso, estaba haciendo historias y me comunicaba mucho como con ese lenguaje de la imagen y el texto. O sea, muchos de mis dibujos de aquel entonces ya presentaban como el personaje, pero está diciendo algo, ¿no? O hay otro y están diciendo algo, como aquellas portadas de los 60, ¿no? Así de los cómics de la era dorada, donde tenía la portada y estaban ahí hablando entre ellos, ¿no? Cosas así. Y siempre lo he visto como una forma de expresión propia, o sea, un lenguaje con el que me identifico mucho, como en cuanto a narrar, pero también el gusto por dibujar. Los escaparates eran muy escasos. Sí recuerdo ir con mi padre así de la mano, ¿no? A alguna tienda, cafetería, revistería que tiene muchos años aquí. Y ahí tenían un pequeño anaquel, me acuerdo que eran como estas torrecitas con diferentes caras, y ahí tenían las revistas, ¿no? Pero venía yo creo que más de la televisión, para ser franco, venía más como de Mazinger Z y Robotech y estas caricaturas que pegaron muy fuerte como en nuestra infancia de los 80. Pues la decisión formal yo creo que vino por ahí del 97. Acudí a un evento que se llamaba en la Ciudad de México MESIF, y en ese evento iban a presentar la primera edición de un cómic que me gustaba mucho en aquel entonces, que se llamaba Spawn, y era el número uno en español, la primera edición en Latinoamérica, ¿no? Y yo me enteré que iba a ir el creador y dije, no, me tengo que ir y tengo que conocerlo, y todos mis amigos se reían de mí y decían, ah, pues, lo vas a ver así de que allá a un kilómetro. Y tuve la suerte de encontrarme con él en el pasillo y ya le mostré mis dibujos y todo. Y yo creo que sus palabras, sus propias experiencias de lo aguerrido que hay que ser para uno establecer su propio arte, ahí me dijeron, no, o sea, tienes que encontrarle la manera, ¿no? Ahí fue como el primer contacto con el pensamiento serio, ¿no? De ser un profesional de esto. Y posteriormente en el 2000, o 2001, acudí a la convención de San Diego de cómics, San Diego Comic Con, y ahí fui, sí fue de plano, fui como turista, pero cuando vi el evento funcionar así, entré por el hall principal, dije, no, ya me tengo que meter aquí, de alguna manera lo puedo hacer, todo esto está funcionando, ¿no? Y ahí sí ya me puse como yo mismo como un conteo, ¿no? De que en menos de 3 años tengo que estar trabajando para la industria. Y bueno, pues así sucedió. Yo lo que empecé a hacer fue, bueno, ir año con año, y preparaba mi material, trabajaba mis ilustraciones. Yo un año antes de ir por primera vez, entré a trabajar al Periódico del Norte, en el departamento de ilustración e infografía. Entonces ya me estaba familiarizando con el software y todo, entonces empezaba a colorear mis trabajos, y juntaba lo más que podía, ¿no? Como un portafolio, y ya me iba al evento, ¿no? Y mientras mis amigos estaban pues en las filas, que para los autógrafos y todo, yo estaba tratando de meterme en las filas, pero para ver a editores, a los publishers, ¿no? Y así, al tercer año, ya obtuve tarjetas. Sí me decían como, envíanos trabajo cada vez que tengas algo nuevo que mostrar, y pues ahí pegó, ¿no? El primer trabajo profesional que tuve fue con Humanoides Associates, una editorial francesa muy reconocida, y con ellos fue muy interesante porque yo no tenía intención de trabajar con ellos, la verdad. Yo estaba pensando más en editoriales americanas y lo que llevaba de trabajo presentaba como más esos cánones, pero es tan competido mostrar tu trabajo allá
es muy curioso, pero te dicen, es que tú tienes que llegar aquí cuando abren las puertas a las 9:30 y apuntarte en la lista. Es una lista que viene de que 9:30, 10, 10:30, 10, así te vas hasta las 6. Y si estás apuntado, pues te revisan el material a esa hora, ¿no? Tú dices, ah, ok, bueno, mañana vengo a las 9:30. Llegaba de las 9:30, está cerrado, abren a las 10. Y yo, ¿cómo le haces? Luego llegaba y había alguien apuntado a las 9:30, ¿no? Entonces ahí te estabas escabullendo y todo. Lo que yo hice fue pedirle a un amigo que iba también con nosotros en el viaje. Dije, pues, tú ve para allá, yo voy para acá y apúntame, ¿no? O sea, apúntame. Y luego ella me dice, te apunté con los menores. Y dice yo, oh, no, me van a hacer garras, ¿no? Porque son preciosistas. Y a diferencia de Marvel, que trabaja un mes en un cómic, ellos trabajan un año, ¿no? Se dedican mucho, son muy literarios. Y en cuanto al trabajo, pues realmente dejan que el artista plasme la visión que quiere plasmar, ¿no? Sin ninguna prisa, son publicaciones sin publicidad, es completamente un trabajo de arte. Entonces yo los conocía y dije, no, no. Y total que llegué ahí a la cita y el que me atendió era el propietario de la editorial, Fabrice Giger. Y le dije, no, mira, ¿sabes qué? Esto es demasiado. Le dije, esto que vas a ver no creo que te guste. Yo me protegí, ¿no? Me protegí. Me dice, bueno, vamos a verlo. Dice, ¿estás apuntado? Dice, salvo que te quieras ir. Dije, no. Y fue muy, 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 muy sensible al trabajo. O sea, hubieron muchos elementos que le gustó. Él estaba familiarizado con artistas mexicanos. Le gusta mucho el trabajo de los mexicanos, que es algo en lo que yo también creo, porque, dice, es lo minucioso, es la placidez del dibujo, de crear. Dice, no hay tanto como el interés de lucirte, sino estás pensando en lo que quieres expresar. Y él fue el que me dio su tarjeta. Me dice, mándame lo que quieras, mándame cuando tengas algo nuevo. Entonces yo le mandaba cosas. Y ya me contactó él con un editor y empezamos a trabajar en un proyecto que se llama Millennia, que es como Millennium o algo así. Y era un cómic muy interesante, como, digamos, medieval, Príncipe Valiente, pero súper locochón, porque tenía bases como en la historia con H mayúscula, pero involucraban también como una conspiración extraterrestre que también estaba involucrada en la crucifixión de Cristo. Súper loco, ¿no? Y dije, no, pues creo que me encantaría trabajar en eso. Yo creo que nunca voy a ver una película o algo como esto. Venga, ¿no? Y ahí empezamos. Turbo Desafiante es uno de nuestros libros aquí en la editorial. Y llega el libro y dices, órale, o sea, lo hice, no me rendí, no me dejé disuadir por cualquier cosa que el entorno me dijera. Y aquí está, ¿no? Pero cuando llegas a ver la reacción de las personas que lo compran, que lo leen, tus lectores, ahí sí se cierra el círculo. O sea, ahí es donde yo digo, ah, no manches. Y pensar que tenía como dudas de hacer la historia y muchas inseguridades sobre, pues es que esto, ¿qué va a aportar? Hay tantas historias buenas. Y como que busca ese justificante para no hacerlo, ¿no? Para decirle a tu amigo, ok, vamos a quedarnos nuestra zona de confort, ¿no? Y los lectores son los que a mí me, la verdad, sí, son los que me impulsan, ¿no? O sea, ahorita estoy trabajando en la tercera parte de la serie que sale este año y sí tengo ahí un montón de cosas en el tintero, pero yo me conozco, ¿no? Hay veces que llega una idea y empiezas a elaborar, empiezas a trazar algunas cosas y ya luego identifico si le sigo. Ya no voy a acabar este, si lo digo, que me voy a entusiasmar mucho, ¿no? Bueno, trabajamos intensamente en el proyecto de la editorial, en establecer la editorial como una nueva plataforma para autores emergentes, mexicanos, y también como una alternativa de lectura, ¿no? Es una de las cosas que tiene bastante de mi tiempo, aparte de Turbo. Bueno, tenemos un ala de servicios creativos en la editorial, porque al final pues viene, pues es la historia que yo mismo traía bajo el brazo, y es donde digamos que preparamos también a los talentos nuevos en procesos, en conocer
las maneras en las que ciertas editoriales trabajan, enfoques, estilos, todo eso, y que poco a poco pues también vayan ellos, ya sea desarrollando su propia carrera o pues estar mejor capacitados para ser autores. Y yo veo el proyecto como algo muy valioso, es algo muy valioso para Monterrey. Nosotros esperamos, Dios mediante, pues, en los años que vienen, que podamos estar en otras partes con propuestas como esta, porque no vas a encontrar un lugar igual, un lugar en donde pueda venir personas a aprender de un oficio que pues es prácticamente sectario, ¿no? Está como insectos en peligro de extinción, y que estén intensamente capacitándose, y luego haya como este engranaje hacia publicar, ¿no? Es algo que me encanta de lo que estamos haciendo, porque nadie hace eso. Cualquier persona que te capacita, sea en cómics o cualquier cosa, es como, bueno, gracias, ahí está el curso, haz lo mejor que puedas, ¿no? Y a nosotros nos gusta acompañar, ¿no? De cierta manera, también es un tanto mi experiencia, ¿no? De que no me dijeron, no, pues hazle así, hazle así, sino me ayudaron un poco, ese elemento que algunos dicen suerte, dicen, no, yo creo que hay una cuestión más como de compañerismo. Y es como eso, sembrarlo, ¿no? En los demás. Que los demás también sepan que vienen a bordo de un proyecto donde se está unido en trabajar en una identidad autoral nacional. O sea, que eso se me hace súper importante. Tenemos cursos básicos y cursos avanzados de dibujo, y luego ya cursos especializados de cómic. Entonces, ya conforme llega el talento, nosotros vemos, ah, bueno, mira, te recomendamos aquí, ¿no? Y hay veces que llegan chavos que sí nos sorprenden y dicen, no, hombre, pues a lo mejor este taller especializado te va a servir. O platicamos con ellos. Tenemos unos eventos que se llaman Open House, que son como día del curso gratis, ¿no? Entonces impartimos pequeñas clínicas y platicamos con los chavos. Como, ¿cuál es la motivación? ¿Qué es lo que quieres hacer? Porque a lo mejor tú dices, bueno, es que estos dibujos tienen estas fallas, esto, no, entra este curso. Pero si la persona realmente trae un talento para colorear o escribir, pues le dice, no, mira, si eso es lo que realmente quieres hacer, pues mejor aquí te apoyamos un poco para que vayas enfocándote y especializándote en eso, ¿verdad? Central, me gustaría mucho que tengamos la capacidad de inspirar a más personas a emprender, o que surjan más iniciativas. No me gustaría pensar que vamos a ser los únicos que van a hacer cómics. Me gustaría que sí se generara una verdadera industria alrededor de esto, porque hay muchísimo talento en el país. Yo creo que somos de las personas más creativas del planeta, de verdad. Incluso yo creo que la corrupción es una forma errónea de creatividad. Y como no hay dónde se canalice, pues todo eso se queda dentro y se hace un desastre, ¿no? Entonces, a mí me gustaría muchísimo eso, pero al menos en cuanto a nosotros, de que podamos tener la amplitud como para recibir a mucho del talento del país, y que no tengan que ir a una convención, al Quinto Pino, para decir, mira, esto es lo que hago, quiero hacer esto, quiero dedicarme, Felipe, sino que vengan aquí, ¿no? Aquí al centro, lo presentan, ¿no? Y de ahí se encamine algo, sin que tengan que mediar mucho con otras cosas, ¿no? Estamos en el centro de Monterrey, en Tapia, 1744A, es casi esquina con Félix U. Gómez. Los horarios estamos de 12 a 8, de la tarde diariamente, y en fin de semana cerramos a las 9, abrimos de 12 a 9. Hay veces que abrimos más temprano, ya que entran talleres en forma, en fin de semana a veces abrimos más tempranito, 11 o 10 de la mañana, pero ahorita todavía no estamos en curso, entonces es el horario que tenemos.
Central Ficción en Facebook, así tal cual. También estamos en Twitter, Instagram también, Central Ficción, así nos encuentran, todo corridito. Y también pueden buscarnos como Ficción Narradores, también todo de corrido en Facebook y Twitter también.